Buenos días, bienvenidos al servicio de alabanza de la Iglesia Union Church. Nos alegra mucho tenerles acá, por favor. Pongámonos de pie, vamos a iniciar cantando, Él es nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos acá cantando, Santo, porque tú eres Santo, porque tú eres sin igual en tu gloria y porque tú has decidido amarnos, darte a ti mismo, dar a tu Hijo para nuestra salvación y por eso tenemos salvación, perdón y vida eterna. Y te agradecemos, te honramos, te alabamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su lugar. Hola, hola. Mi nombre es Eduardo Rodríguez y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Yo ya fui a votar. Sé que no soy el único. Muy bien, qué bueno. Por cierto, eso es otra cosa por la que tenemos que orar el día de hoy, por nuestro país. Muchas, muchas preguntas acerca de lo que va a suceder ahora. Muy bien, entonces regresando al tema, qué bueno estar acá, qué bueno escuchar la música también, escuchar sus voces, escuchar su canto. Y ahora quisiera saber si hay alguien que nos visita por primera vez, primera o segunda vez, alguien que nos visita. Sí, en la parte de atrás. Por favor, díganos su nombre. Yo soy Kyle y soy de los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo vas a estar acá? Hasta mediados de noviembre. Muy bien, entonces te esperamos todos los domingos hasta entonces. Muy bien. ¿Alguien más? Un aplauso para Kyle. Hay alguien más que nos visita acá por primera vez, ¿no? bueno, entonces, este es el momento para que nos saludemos los unos a otros. Muy bien. Gracias. Espero que este haya sido un tiempo de bendición. Tengo un par de anuncios para ustedes. Y el primero no es para todos, sino solo para las damas. Así que mujeres están invitadas a participar en una serie basada en el libro de Lucas. Esta serie va a ser por video. Ya están los libros disponibles por 135 quetzales, así que hay varias formas de pago. Así que qué bueno que puedan también reunirse. Aquí también hay muchas damas que también pueden apoyarles para poder ser parte de esto, de esta serie por video. Los jóvenes regresaron y están entonces reuniéndose los sábados y domingos y están. Esperando una segunda mitad del año muy vibrante después de un corto descanso. Así que van a reunirse los sábados y domingos. Si usted tiene jóvenes que cree que pudiera disfrutar y también acompañarlos, por favor, tráigaselos. Y recuerde que después del servicio todos están invitados para tomar un cafecito y también para la escuela dominical. Sí. Tiene tiempo, por favor, quédese. Estamos disfrutando mucho estas sesiones con Nathan. Y también tenemos algo muy especial ahora mismo. Sí, queríamos dar una presentación especial el día de hoy. Y quisiera, por favor, invitar a Nathan Percher. Por favor, pasa acá. Queremos agradecer a Nathan el día de hoy. Por favor, si te pudieras pasar acá. Nathan ha tenido un corazón y un ministerio muy especial para todos nosotros aquí en la familia Union Church. Queremos expresarte nuestra gratitud. Él ha sido nuestro maestro de Escuela Dominical para Adultos desde que reanudamos por la pandemia. No así que no sé cómo hace año y medio, por lo menos, y él ha sido muy fiel en la tarea. Así que gracias por toda la profundidad que traes a la palabra. Así que queremos agradecerte el día de hoy y darte un regalo por nuestra gratitud de la Junta de Ancianos. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, como resultado de tu ministerio, los hombres darán gloria a Dios por tu generosidad para con ellos y para todos los creyentes. Esa será una prueba de que tú fuiste obediente a las buenas nuevas de Jesucristo. Ellos orarán con fervor por esa gracia que es sobreabunda en ti. Así que damos gracias a Dios por tu ministerio y tu gracia aquí en la Iglesia United Church. Este es un pequeño regalo de la Junta de Ancianos. Así que gracias, Nathan. Oremos, Padre, gracias por tu iglesia, gracias por tu pueblo, por los diferentes dones y talentos que tú traes aquí alrededor de tu rebaño. Gracias, Señor, por el regalo y el corazón que también Nathan ha tenido para dar clases aquí en la escuela dominical. Bendice a su familia de muchas maneras. En el nombre de Jesús, amén. ¿Quieres hablar? ¿No? Muy bien, gracias, hermano. Muy bien. Vamos a tener nuestra lectura bíblica y vamos a iniciar motores también para alabar al Señor. Pongámonos de pie, por favor. Y dice así, alábenle, oh siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y para siempre. En todas partes, del oriente al occidente, alaben el nombre del Señor. Amén. Continuemos alabando. Pueden tomar su lugar. Es asombroso que el Dios del cielo y la tierra sea nuestro Dios y nuestro Salvador y que todas sus promesas sean nuestras. ¿Acaso no es eso hermoso? Y con eso en mente, en nuestros corazones, nos reunimos para orar. Traigamos todo ante Él, todas nuestras preocupaciones, echémoslas delante de Él, porque Él cuida de nosotros. Padre, venimos ante Ti diciéndote gracias por todo lo que haces, todo lo que has hecho, por tus promesas que nunca fallan. Te alabamos, te adoramos por ser un Dios inmutable, que nunca cambia, inigualable, siempre dispuesto a escucharnos. Y tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros. Por favor, perdónanos, Señor. Por favor, acepta nuestra oración cuando decimos que realmente te pedimos perdón porque te hemos fallado, desafortunadamente. La obra todavía no está completa, pero tu promesa dice que tú la terminarás un día. Y por ahora queremos continuar buscándote a ti, a tu palabra, aquí en comunión, aquí en oración. Y te pedimos que escuches nuestras oraciones el día de hoy, porque realmente te necesitamos. Y juntos oramos tal como nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora invito a los servidores a que por favor nos ayuden con las ofrendas. Vamos a orar. Padre, sabemos que todo te lo debemos a ti, que si tenemos un trabajo, si tenemos un negocio, si tenemos capacidades, conocimiento, es porque tú has hecho eso posible. Y por eso venimos el día de hoy diciéndote gracias y te damos gracias al traer estas ofrendas ante ti. Señor, permite que la Iglesia utilice esto de manera adecuada y que nosotros siempre podamos reconocer el hecho de que lejos de ti no somos nada. Gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. De nuevo, qué gran gusto estar aquí con ustedes glorificando a nuestro gran Dios juntos. Vamos a continuar nuestra serie de sermones basadas en el Evangelio de Marcos y vamos a estudiar Marcos 14. Así que empezamos el 14 el día de hoy con los primeros 11 versículos. Y esto es lo que yo creo que es el centro de este pasaje. Este pasaje habla acerca de la pregunta. ¿Cuál es la cualidad central? ¿Cuál es el valor central o fundamental de ser un discípulo de Jesús? Otra forma de decir esto es qué está en el corazón de ser un discípulo de Jesús. Y hay muchas cosas que podemos decir que conllevan ser un discípulo de Jesús, pero ¿qué es lo principal? ¿Qué está en el fundamento, en lo central de ser un discípulo de Jesús? Así que escuchemos la palabra del Señor basada en el libro de Marcos, capítulo 14, versículos del 1 al 11. Y Marcos escribe: Faltaban dos días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua, acordaron. No sea que la gente cause disturbios. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban a la mesa se indignaron. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso? Preguntaron. Podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres así que la regañaron severamente. Pero Jesús respondió, "Déjenla en paz, porque la critican por hacer algo tan bueno conmigo. Siempre habrá pobres entre ustedes, y pueden ayudarlos cuando quieran. Pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que esta mujer hizo. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición. Ellos quedaron complacidos cuando oyeron la razón de su visita y le prometieron darle dinero. Entonces él comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Amén. Esta es la palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Padre, te agradecemos por este tiempo, en alabanza, en comunión unos con otros para poder y estar bajo tu palabra y crecer por ella. Y ahora te pido que las palabras de mi boca y las meditaciones de cada uno de nosotros sean aceptables a tus ojos, que te traigan gozo y que te traigan gloria, porque tú ciertamente eres nuestra roca y nuestro redentor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez ha ido usted a un museo de arte? Imagino que la mayoría de nosotros hemos ido a algún museo de arte algunas veces. Yo también he ido a algunos a lo largo de mi vida. Y una de las cosas que más me sorprende cuando voy a un museo de arte es el tamaño de algunas pinturas. La mayoría de las pinturas que veo, por ejemplo, alrededor de la iglesia o mi propia casa, son como de este tamaño, ¿verdad? pero he estado en algunos museos de arte cuando uno entra en una galería, en una habitación en particular, y me ha sorprendido quizás una pintura con un marco que es del tamaño de una pared completa. Y es realmente impresionante para mí. Creo que es muy inmensiva, lo atrae uno a esta a este lienzo tan grande, esta pintura. Siempre me impresiona como alguien tiene como ese ojo para poder tener ese lienzo y esa escena tan grande. Por supuesto, todas las artes visuales tienen la capacidad de tocar nuestros corazones, de atraernos de diferentes maneras y pues según lo que está mostrando la, la pintura, pero las pinturas así de grandes son en especial pues eh, tienen ese poder. Y yo creo que esa es de alguna manera lo que el escritor de Marcos está haciendo ahora. Marcos en estos 11 versículos del capítulo 14 está pintándonos un lienzo y es un lienzo enorme, grande, que nos da los detalles de esta escena, de esta mujer sin nombre que está ungiendo la cabeza de Jesús con perfume. Imagínese en su mente este lienzo grande. Imagínese entonces esa escena de Jesús reclinando sobre la mesa y entonces viene esta mujer acercándosele, abriendo este perfume y derramándolo sobre su cabeza. Esa es la parte central, la vemos justo en medio de este lienzo enorme. Ahora imagínese, ¿verdad? Quizás a un lado. De este lado, por ejemplo, una reunión de los líderes religiosos. Están ahí reunidos, observando de lejos, están haciendo planes para matar a Jesús. No les cae bien Jesús, así que lo quieren matar. Y del otro lado, en la oscuridad, tenemos a Judas Iscariote. Está tratando de descifrar qué es lo que va a hacer, decidir qué es lo que va a hacer. Y el último grupo que vemos en la imagen. En este canvas o en este lienzo están los discípulos. Imagínense entonces, están aquí rodeando a Jesús y a la mujer y a los discípulos, están cerca, están ahí en la mesa, están viendo todo lo que está sucediendo. Marcos nos está pintando una escena y está invitándonos hacia adentro a ver y a percibir y a reflexionar qué es lo que realmente significa ser un discípulo de jesús y seguirle el pasaje inicia el pasaje inicia y nos dice que era la época de la pascua el festival el festival del pan sin levadura eran, de hecho, la Pascua y los panes sin levadura estaban tan solo unos días separados. Era parte de las festividades judías y nos dice que los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa estaban buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Así que están aquí en Jerusalén apenas a unos días de la celebración de la Pascua. En este momento, pues Jerusalén tenía unas 60.000 personas viviendo en la ciudad. Sin embargo, en este momento del festival de la Pascua, la población aumentaba tremendamente. Quizás habían unas 100.000 personas en la ciudad y la ciudad está llena de personas en este momento. Jesús ha venido desde Galilea y está pues acercándose a Jerusalén y ha estado pues siguiendo su travesía, ha estado viniendo aquí al templo, imagínese entonces que se están llegando, acercándose los últimos días de la vida de Jesús. Jesús probablemente sabe que es una semana difícil, es una difícil travesía. Y probablemente pues ha tenido emociones muy álgidas, muy altas en este momento, porque él sabe que los líderes religiosos están aquí haciendo planes en contra de él. Quizás él sabe, no sé, quizás también sabe que Judas está decidiendo qué hacer. Y los líderes religiosos pues no les caía bien Jesús. Jesús los había pues molestado, por decirlo de alguna manera, porque él no encajaba ese ideal de qué debería o cómo debería ser un líder religioso o de manera específica cómo debería ser el Mesías. Y ahora quieren eliminarlo. Él está creando un movimiento diferente y el movimiento que Jesús está creando amenaza socavar y quitarles el poder y su autoridad. Y quieren eliminarlo. Están aquí en esta imagen. A un lado están haciendo planes, están ahí pensando cómo hacerlo. Y el pasaje dice que ellos no querían causar una conmoción en ese momento, porque saben la ciudad está llena de peregrinos en ese momento. Y es como una gran reunión con tanta gente, tantas expectativas. Ellos no quieren empezar una un disturbio. ¿Por qué? Porque Jerusalén está bajo el la mano de Roma y saben cómo los romanos también reaccionan a los disturbios. A ellos no les importa de qué lado esté uno, todos sufren, porque será una represión muy violenta de cualquier tipo de disturbio. Así que no quieren empezarlo. Son suficientemente inteligentes para saber esto. Y quieren entonces lidiar con Jesús de manera secreta. No quieren entonces alarmar o molestar a los romanos. Y de nuevo vemos esta imagen, este canvas que pues, nos ha preparado aquí también, pues, eh, pues Marcos Central está acá, pues eh, Jesús, y vemos también a los líderes religiosos, y del otro lado también tenemos a Judas, verdad, están ahí haciendo planes. Y el pasaje nos dice que están en Betania, un par de horas, pues, de Jerusalén. Y nos dice que están en la casa de Simón el Leposo, Simón el Leproso. Y Jesús los sanó. Se imagina entonces el entusiasmo, la emoción, el gozo que Simón tenía, porque ya tenía su vida restaurada y podía recibir a Jesús para celebrar en su propia casa. No sabíamos, no sabemos si esta mujer fue invitada o no, pero esta mujer entra con este frasco de alabastro de un perfume muy costoso. Ella entra y ella viene a Jesús, está él en la mesa y ella viene y abre el frasco y derrama todo el perfume sobre su cabeza. Una cosa que debemos de notar es que Jesús está comiendo y pasando tiempo con las personas marginadas, ¿verdad? Tenemos aquí a Simón, que ha sido leproso, así que no es muy famoso, ¿verdad? Tenemos aquí a esta mujer, que ni siquiera sabemos su nombre, una persona pues no muy conocida. Y él está comiendo aquí con personas que no entran como en la, el tejido social de esta sociedad. Y mientras comen, esta mujer entra al centro de esta escena, al centro de este lienzo, de esta pintura, y derrama este perfume tan costoso. Era un aceite, pues, muy costoso. Quizás era como una reliquia familiar, quizás en aquellos días un poquito de contexto cultural en aquellos días no habían duchas por todos lados como las hay hoy el día de hoy uno no tiene excusa si uno pues no cuida su higiene mira todos tenemos la oportunidad de bañarnos de utilizar pues ducha jabón y todo esto pero en aquel tiempo la higiene era la diferente el acceso al agua a pues instalaciones para Bañarse era diferente, y lo que eso quería decir es que cuando un grupo de personas se reunían, ¿verdad?, como para comer, quizás utilizaban un poquito de perfume, un, un poquito de perfume, se lo echaban en su cuerpo, en la cabeza, para cubrir como los olores del cuerpo del día. Así que utilizaban esto un poquito como para enmascarar los olores. Y pues esta mujer con este perfume en particular que se describe acá que es muy caro es un perfume muy costoso probablemente algo que ha estado en su familia que ha sido pasado eh, en su familia es muy costoso y ella lo trae y a pesar de su gran valor ella hace algo pues eh, inesperado ella abre el frasco y lo echa todo sobre la cabeza de Jesús Imagínense entonces la escena donde uno ya no puede ni oler la comida, uno ya no puede ni siquiera oler los olores verdad de la mesa ni los pies alrededor de la mesa. Todo lo que uno puede oler es este perfume tan costoso que esta mujer ha derramado como un amor, como un regalo de amor extravagante para Jesús. La historia no nos dice por qué lo hizo, no nos da explicaciones al respecto, no nos dice qué fue lo que la motivó para hacer esto. Podemos asumir que lo hizo por quién es Jesús. Podemos asumir quizás... Que Jesús había hecho algo por ella en algún momento que le causó que actuara de esta manera, aunque no sabemos de manera específica, sin embargo, sí sabemos esto: que esta mujer actuó con un amor extravagante por Jesús. Y. A medida que ella actuaba de esa manera tan extravagante por Jesús, aquellos que estaban alrededor, se recuerdan, ¿verdad? Esa imagen que nos pinta Marcos, ¿verdad? Están ahí los discípulos un poquito más cercanos a Jesús y a la mujer. Los discípulos entonces están diciendo, no, ¿qué estás haciendo? No hagas eso. Eso es costoso, lo pudimos haber vendido y dar a la gente pobre, dárselo a la gente pobre. Y hay como una incomodidad, ¿verdad? este regalo tan caro y este momento tan incómodo. Los discípulos ni siquiera saben qué hacer con este regalo tan extravagante de amor que esta mujer tiene hacia Jesús. Se imaginan entonces la escena como que si la están echando fuera de la sala y dicen no no hagas eso. Mientras tanto ella está diciendo gracias Jesús te amo Jesús. Es un momento extravagante, pero tiene también un momento incómodo. No sé si en algún momento usted ha experimentado eso. Quizás alguien le dio, o sea, un regalo que parecía como muy grande, demasiado. ¿Y qué decimos cuando alguien nos da un regalo muy grande? Ay, mire, no, qué pena, no puedo aceptarlo. Gracias, pero, pero no es mucho. Qué pena. Nos deja como en ese momento incómodo. No sé qué decir, no sé qué hacer. Y ese es este momento en esta escena. Y luego el pasaje dice, en el verso 4, de que en respuesta a este amor tan extravagante, los discípulos se indignaron. Y esa palabra, indignante, esa palabra, de hecho, viene de esa idea de un caballo que está, pues, eh, haciendo sonidos, ¿verdad? De como. Eh, un sonido de un caballo como enojado ¿verdad? está como eh, haciendo sonidos de animal y dice esto pudo haber sido vendido esto lo pudimos haber dado eh, a los pobres que estás haciendo así que entonces ellos están haciendo como estos sonidos verdad como de enojo y luego Jesús les dice déjenla en paz porque la están molestando ella ha hecho algo hermoso para mí a los pobres siempre los tendrán entonces pueden ayudarlos cuando quieran pero a mí no siempre me tendrán ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para mi entierro en el mundo pues antiguo se preparaba pues el cuerpo para el entierro pasaba por una preparación, por ejemplo, se ungía al cuerpo con algunos aceites aromáticos, con perfumes, con algunas especies. Algunas era como para poder también encubrir eh, el olor, ¿verdad?, de la muerte, de la descomposición del cuerpo. Y aquí dice el pasaje de que ella lo está haciendo en anticipación, lo que va a ser necesario cuando yo muera. Así que hay también una antesala de ese momento, de Jesús, de su propia muerte que es inminente. Esa hermosa historia tiene una línea, una frase muy especial que está en el versículo 7. Siempre habrá pobres entre ustedes. Yo no creo que Jesús está haciendo aquí una declaración de política económica. Básicamente, él está diciendo, siempre habrá gente que necesita ayuda, algún tipo de cuidado especial. Siempre tendrán como algún tipo de responsabilidad de poder cuidar de otros. Gente que quizás tienen necesidades especiales o necesitan atención especial, siempre las van a tener. Pero lo que esta mujer ha hecho en este momento en particular es que ella no se ha preocupado con las necesidades del mundo, con todo lo que está alrededor, sino que en este momento en particular ella se está enfocando en Jesús. Ella ha fijado sus ojos en Jesús en este momento. Y ella ha amado a Jesús de manera extravagante. Y Jesús la levanta y dice: Ciertamente te digo que en cualquier lugar del mundo donde se prediquen las buenas nuevas, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Ella siempre será recordada. Ella no va a ser recordada por su nombre porque ni siquiera sabemos su nombre. Ni siquiera aparece su nombre. Ella siempre será recordada por lo que ella ha hecho, por ese amor extravagante por Jesús. Quizás podríamos decir que no sabemos su nombre, pero podríamos llamarla la extravagante. Podríamos decir que su nombre es aquella que ama. Y Jesús la resalta y dice, ella ha hecho algo hermoso, ha hecho algo muy bueno, este regalo de amor. Yo me pregunto, ¿verdad? al ver este pasaje, yo me pregunto, ¿cómo es que llegó a este momento? ¿Cómo es que ella, pues, fue tan amorosa con Jesús? ¿Qué pasó en su vida que le causara actuar y responder a Jesús de esta manera? Y la verdad es que no sabemos. El pasaje no, no lo dice. Pero yo me aventuro a decir que probablemente ha tenido un encuentro con Jesús, ha tenido un momento con Jesús, quizás Jesús la ayudó, quizás Jesús la sanó, Jesús, Jesús la transformó, y ella experimentó la gracia de Dios en Jesucristo. Y para cualquiera de nosotros, tal como con esta mujer, cuando experimentamos la gracia de Jesucristo y cuando cambiamos, somos transformados, nosotros expresamos nuestro agradecimiento. Es nuestro agradecimiento, gratitud, porque ella también había sido transformada por Jesús y ahora está diciendo gracias de esta manera tan extravagante. Yo no sé si alguna vez usted ha recibido un regalo extravagante. No sé si alguna vez ha recibido como algún regalo inesperado. Quizás eh, voy a compartir con ustedes una ocasión en mi propia vida. Era en la ocasión en la que en mi familia pasamos por un momento en el que estábamos en un tiempo de transición. Cualquier persona que sabe, ¿verdad? que ha pasado por un momento de transición, saben que las transiciones pueden ser difíciles, pueden ser momentos de prueba. Y estábamos entonces en este momento de transición entre ministerios, y era la primera vez, ¿verdad?, entre esta transición desde mi ministerio, así que era una época, pues, difícil de muchas maneras. Había mucho estrés por el cambio, había también escasez de dinero, ¿verdad? y las faltas financieras también es algo que puede causar mucho estrés para los que hayamos experimentado esto. Y además, durante aquel tiempo yo tuve una emergencia médica donde estoy, donde me pudieron, me tuvieron que operar. Todo salió bien, pero al final pues resulté también con una factura médica altísima y pues esa factura no la podíamos cubrir en aquel momento. Y se sentía entonces como una tormenta perfecta que estaba pues cayendo sobre nosotros en este momento. Y en el momento de esta tormenta perfecta recibimos en el correo en los Estados Unidos, ¿verdad? Donde uno puede pues recibir correo diario, ¿verdad? Recibimos en el correo un sobre anónimo que tenía un cheque. Y era para nosotros. Cheque anónimo. Por una suma bastante alta de dinero. Que era justo lo que necesitábamos en aquel momento. Y nunca supimos de quién fue fue como esta dama verdad, una persona sin nombre, la extravagante. Y además, un amigo nuestro nos dijo que en este hospital, ¿verdad?, donde yo tuve que ser operado, tenía su programa de caridad, no sabía yo si iba a calificar, pero apliqué y resultó que pues ellos cubrieron todos los gastos que tenía yo por pagar. Así que fue cubierto por ellos los gastos de la cirugía. No sé quién decidió aprobar esto. No tenía un nombre para mí, pero para mí su nombre es amor, el extravagante o la extravagante. Para nosotros, en nuestra vida, en aquel momento, quizás usted ha recibido un regalo extravagante de cuidado de amor en su vida. Y sabe cómo se siente. Quizás ha estado del otro lado. Quizás usted ha sido el extravagante. Quizás usted ha sido el que ha amado y ayudó a suplir la necesidad de alguien más. Quizás les ayudó a avanzar, a pasar por ese momento. Esas personas sin nombre que ayudaron a mi familia en esa transición tan difícil. Algo les motivó, algo les causó a tener gratitud, y solo puedo asumir pues que recibieron la gracia de Jesucristo y eso les cambió y les motivó a responder de esta manera. Creo que esto es algo similar a lo que está sucediendo en este pasaje con la mujer. Algo les causó a ser agradecidos, algo les causó a ser extravagantes en su amor para poder darlo todo. Así que vino y abrió este frasco donde depositó todo en Jesús. Así que ella siempre será recordada no por su nombre, sino por su regalo extravagante de amor, por su generosidad. A mí me encanta esa historia, es una de mis favoritas en el Evangelio de Marcos. Algo maravilloso. Esta mujer hizo lo correcto. Jesús dijo que ella estaba preparando su cuerpo en anticipación para su sepultura la cual iba a venir pronto y ciertamente esta mujer ese acto de esta mujer es recordado aún el día de hoy en el 2023 en la ciudad de guatemala ahora acá estamos recordando y es algo hermoso verdad esa es la promesa de jesús y si me pregunto yo me hago muchas preguntas. Me pregunto, ¿verdad? este pasaje tan hermoso, tan esta imagen tan hermosa que nos pinta también aquí Marcos de este amor de esa mujer por Jesús. Me pregunto, Marcos, ¿por qué no lo dejó allí, verdad? Hay una fiesta, de cena, está la mujer ahí, la mujer hace este regalo tan extravagante de amor y punto, ¿verdad? ¿Por qué no lo dejó ahí si es una historia tan bonita? Pero lo que Marcos hace es que toma una historia y la inserta en medio de otra historia. Así que vemos como la pintura, vemos ese acto de amor de esta mujer que está en el centro. Luego vemos también a los discípulos, vemos a los líderes religiosos que están haciendo planes para matar a Jesús. Vemos también a Judas que está en las oscuridades viendo qué va a hacer. Y yo creo que es por este motivo. Marcos nos está invitando a responder de alguna manera. Marcos nos invita a pensar profundamente acerca de nuestra propia relación con Jesucristo. Él nos invita a considerar y reflexionar con quién nos identificamos más en este pasaje, ¿verdad? ¿Alguna vez hemos sido extravagantes con Jesús? ¿Se identifica usted con ella, quizás? alguna vez ha traicionado a Jesús, quizás se identifica con Judas. ¿Será que ha dejado su amor por Jesús? Quizás no es una traición en vida real, pero quizás una traición en de corazón, ese deseo de poder asegurar su propio futuro lejos de Jesús. Quizás, como los líderes religiosos, Jesús no ha cumplido sus expectativas. Quizás no ha contestado sus oraciones como usted quería. Él es diferente. Así que a veces nosotros queremos tomar el control de nuestro propio destino, de nuestras propias vidas, como los líderes religiosos lo hicieron. Así que este texto, este pasaje, nos invita a pensar y a batallar con estas preguntas. ¿Somos a veces como Judas? ¿Somos a veces como los discípulos? Indignados con esta, mujer, con esta mujer por su regalo tan extravagante. Quizás nos avergüenza la pasión que alguien puede tener por Jesús. Este pasaje nos invita a reflexionar en esa pregunta: ¿Cómo respondemos a Jesús? Algo en lo que podemos pensar para cada uno de nosotros. Y la imagen que nos pinta también Marcos nos invita también a escudriñar nuestro corazón, a ver nuestra propia vida por medio de los lentes, del lente de estos diferentes personajes de la historia. ¿En dónde estoy yo en esta imagen? ¿En dónde estoy yo con mi corazón, con mi generosidad, con mi relación? Este pasaje nos invita a examinar nuestros propios corazones. Y una pregunta, la pregunta con la que inicié este servicio o este sermón es, ¿cuál es la característica principal de ser un discípulo de Jesús? Y yo creo que la respuesta a esa pregunta es lo que esta mujer hizo. La cualidad central de un discípulo de Jesús es amar mucho, amar mucho. Esa es la característica, ella es el modelo para nosotros. Ahora bien, amar es una pues, palabra algo graciosa, ¿verdad? A mí, yo amo, al, amo los tacos, amo el helado, amo el deporte, amo a mis hijos, amo a mi esposa y amo a Jesús. La palabra amor es una palabra graciosa de esa manera. Pero el tipo de amor que está en el centro, en el corazón del discipulado, bueno, no es el tipo de amor que siento por los tacos, ¿verdad? Es diferente, es un amor extravagante tal como esta mujer lo tuvo por Jesús, este amor tan extravagante. Eso es lo principal, eso está en el centro de lo que significa ser un discípulo de Jesucristo. El amor, se habla del amor mucho más que de cualquier otro tema o virtud, es esencial, es la característica esencial. Y esta mujer derramó todo su perfume en la cabeza de Jesús. Y ella es nuestro modelo a seguir. Y ese es el desafío. Uno no puede simplemente encender o apagar su amor por Jesús. No hay como un botón de volumen, verdad? Ah, bueno, hoy no ha amado mucho, entonces hoy voy a eh, subirlo un poquito, voy a bajarlo otro poquito. No funciona de esta manera. Y yo creo que nuestro amor por Jesús está directamente relacionado y en proporción a ese recibimiento del amor de Jesús, de ese amor que recibimos de Jesús. En otras palabras, entre más abrimos nuestros corazones, entre más abrimos nuestros ojos al amor de Cristo, entonces encontraremos una respuesta más robusta a ese amor de Jesús. Más y más nuestras vidas reflejarán esta devoción y esta gratitud en todo lo que hagamos. Muy bien, entonces quiero ofrecerles dos invitaciones, dos preguntas para que meditemos. Dos cosas que están relacionadas a esta imagen que Marcos nos ha pintado el día de hoy. La primera es esta y es una invitación a ver de cerca a Jesús de nuevo. Veamos a Jesús de cerca otra vez. Unámonos. Estas próximas semanas, tenemos siete semanas más para estudiar el Evangelio de Marcos. Las próximas semanas están centradas en la pasión de Jesucristo, en eh, cómo fue traicionado, en su arresto, en su crucifixión, en su muerte, en su ascensión. Así que en las próximas semanas vamos a estar viendo profundamente a Jesús. Así que veamos muy de cerca a Jesús a medida que reflexionamos y caminamos hacia la cruz y reflexionamos y meditamos en su sacrificio con el deseo de ser transformado por ello, que podamos recibir y dar este gran amor. Quizás el día de hoy. No puedo competir con el sonido de un helicóptero. Quizás el día de hoy usted necesita dejar que ese amor toque su corazón una vez más. Quizás el día de hoy necesita ver más de cerca a Jesús una vez más. Y la siguiente invitación es esta. En versículo 9 dice, ciertamente les digo que donde quiera que se predique las buenas nuevas se hablará acerca de esa mujer. Y yo he estado pensando acerca de eso. ¿Por qué seré yo recordado? Ella siempre va a ser recordada como la mujer extravagante. Ella siempre va a ser recordada como aquella que amó. ¿Por qué me recordarán? ¿Por qué lo recordarán a usted? ¿Será acaso por nuestro gran amor? ¿Por nuestro amor extravagante por Jesús y su pueblo? Winnie de Pooh, un gran teólogo, <laughs> él dijo, a veces son las cosas pequeñas que ocupan el mayor espacio en nuestro corazón. A veces son aquellos pequeños amores los que ocupan más espacio en nuestros corazones. Y este acto de amor de esta mujer me hace preguntar, ¿cuáles son las dimensiones de los otros amores? En mi respuesta a Jesús. ¿O cuáles son las dimensiones de los otros amores en mi vida en comparación a Jesús? Y a esto me refiero, creo que todos nosotros reconocemos de que tenemos otros amores que son buenas cosas. A mí me encanta y amo la comodidad, la seguridad financiera, buscar mis sueños, perseguir mis sueños. Mis actividades, hobbies, amistades, familia, todas estas son buenas cosas, pero son amores más pequeños, pero a veces ocupan más espacio del que deben. Y el amor que yo quiero cultivar es el de Jesús y a veces no tiene espacio para crecer. Así que la siguiente invitación es reflexionar acerca de la proporción y del orden de los otros amores en nuestra vida. Y nuestra oración debe ser que el Señor nos muestre si hay algo que está en desproporción al amor de Jesús, que está ocupando mucho espacio, y que por su espíritu podamos obedecer al Espíritu y que nos guíe para hacer más espacio para Jesús en nuestra vida en nuestros corazones, en ese hogar de Jesús, para que podamos ofrecer nuestro amor extravagante a Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te agradecemos por tu obra, gracias Señor por este pasaje, gracias Señor por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y Señor te pedimos que el día de hoy nos ayudes a poder someter toda nuestra vida a ti, que sometamos nuestros corazones a ti, nuestros amores a ti. Que podamos hacer espacio en nuestros corazones para amar a nuestro Señor Jesucristo y para poder responder con un amor extravagante a Él y a su pueblo. Que podamos disfrutar esta vida. Y que te la vemos. Señor, yo oro que estas verdades las hagas realidad y que puedas, Señor, trabajar lentamente pero seguro en nuestros corazones. Te pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar nuestro tiempo con adoración. Pongámonos de pie. Amén, amén. Qué gran gozo el alabar junto a usted. Gracias por venir y ser parte de esta familia de la fe. Y les recuerdo que se queden, tomémonos un cafecito, una galletita, que platiquemos aquí en el Señor. Y si se queda para la escuela dominical, va a ser bendecido. También les digo que todos van a algún lugar, pero usted no va a ningún lugar por accidente. Esta semana, donde quiera que vaya, Dios le está enviando donde crea que esté, Él tiene un propósito de que esté allí. Cristo, que mora en usted, quiera hacer algo por medio suyo, donde está. Créalo. Créalo. Y vayan a gracia, poder, gloria y honor de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Vayan en paz.